Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El pasado sábado se realizó el cambio de autoridades en la Unidad Regional Quinta de la Policía de la Provincia de Misiones. Asumió como nuevo jefe el comisario mayor Hugo Luis Krekowski. Mientras tanto, su antecesor, el comisario mayor Jorge Luis Dulco, se fue destinado a la ciudad de Posadas para ser el nuevo director general de seguridad de la provincia. Yo creo que por ahí el balance lo debe hacer la sociedad. Más que nada, no sería yo el indicado para hacer el balance. Yo por ahí me atrevería a hacer un balance personal en la tarea que hemos llevado a cabo y creo que ha sido súper importante. Hemos cambiado muchas cosas. La policía de Iguazú ha demostrado una imagen profesional. Hoy día me toca un nuevo desafío que es ser director general de seguridad, que es un desafío importante. Pero creo que cuando me hice cargo de esta unidad regional también era un desafío importante y que la policía por ahí no estaba en la mejor de las posiciones. Me tocó eso y bueno, hemos sabido resolver y lo hemos llevado adelante. Hoy me toca un desafío más importante y siguiendo el lineamiento de la jefatura y la subjefatura vamos a tratar de hacer lo mejor que sabemos hacer. Agradecer a los medios de prensa, principalmente a ustedes, a todos los medios de prensa, que creo que la Unidad Regional 5 siempre se puso a disposición de todos los medios. Todo lo que hicimos, pusimos a disposición los medios de prensa. Si hicimos mal, si hicimos bien, si nos equivocamos también. Agradecer al Poder Judicial también que siempre nos acompañó en lo bueno, en lo malo, realizando distintas tareas, garantizando la seguridad a la ciudadanía. Desde el lugar que estoy, y por más que no esté más en Iguazú, pero yo creo que la seguridad pública en Iguazú es súper importante para todo turista que venga, para que Iguazú siga siendo segura como lo es, y bueno, y que la ciudadanía también se sienta bien. Más información en nuestro noticiero de lunes a viernes de 21 a 22.